Sí, sí, de los tres aspectos claves de los rivales, estilo, datos y el jugador determinante. En este caso vamos a centrarnos en la filosofía de juego del Cholo Simeone desde los últimos encuentros. Más posesión que el Rayo, 52,6%, pero recibiendo más disparos. Es decir, este equipo, el del Cholo, tiene el balón y los rivales le hacen daño. Intenta jugar por la banda diestra, 49,5%. Muy interesante ese dato, quédense con esa manera de jugar por las bandas, pero sobre todo por su banda diestra, porque es por ahí por donde el equipo de Simeone quiere y pretende hacer daño a los rivales. ¿Cómo lo intenta hacer? Pues hemos puesto esta imagen resaltando a la dupla ofensiva, súper móvil Griezmann y llegador Morata. Un futbolista Morata que necesita poco para llegar al área contrario, tanto en transición como a la hora de rematar. Y esa segunda línea de centrocampistas siempre pendientes de llegar a línea de fondo. Siguiente partido que analizamos, el 0-1 ante el Atleti. Fíjense la posesión del equipo de Valverde, 60,7%. El Atleti solo necesitó 39,3%, recibiendo 13 disparos a puerta. Y eso quiere decir que, importantísimo, de nuevo, la banda diestra. Un equipo que tiene el automatismo clarísimo por bandas, es por donde intenta llegar. Banda diestra, que hemos resaltado la importancia hoy tanto de Rodri como de Alex Moreno de recibir la ayuda de Andrés Guardado. Y en este partido, intercambio de roles. Es Morata el que llega a línea de fondo, levanta la cabeza y divisa la incorporación de Griezmann, futbolista total, de media punta, de extremo, de carrilero, con ese olfato goleador que ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Importante esta dupla, sobre todo para que los centrales verde y blanco reciban la ayuda o de Guido Rodríguez o de Andrés Guardado. Y este campograma es nuevo, es donde transcurrió el partido en mayor medida, en campo del Atlético de Madrid. Importante, futbolista que personalmente me ha llamado mucho la atención, Molina, el argentino, él es de Udinese. Profundo, versátil, llegador y también asistencia. Isidro es un futbolista que, si le dejamos pensar, carrilero lateral, tiene esa calidad para filtrar pases y, por lo tanto, hoy Rodri, Alex Moreno y Andrés Guardado, insisto mucho en estos tres futbolistas verde y blanco, deben estar atentos para defender. Bueno, pues el aviso a navegantes, como siempre, de nuestro querido Jesús Botello. Dale, Botello, a los saludos. Perfecto, Isidro. Pues mira, hoy a la familia Tejera, una familia sevillana muy bética, que no se pierde nunca el informe Botello, y a una peña especial, a la peña Guirola de Torremolinos. Pedro nos dice que específicamente le saludemos porque no se pierde nunca una previa. Bueno, pues saludados quedan.